de conocer a su autora y parte de su obra esta misma tarde. Gracias por atendernos, que vaya muy bien. Nos acercamos al mundo de la realidad virtual. En algún momento lo hicimos con estas dos personas que nos visitan, un joven estudiante de ingeniería informática a punto de terminar la carrera y un profesor de matemáticas. Forma parte de un grupo de investigación junto con los tres profesores más y han desarrollado un software que se llama NeoTree y con el cual están, bueno, presentándolo y con, digo que con reconocido éxito en diferentes puntos de nuestra... de nuestro entorno europeo, llámese por ejemplo en Toulouse, hablamos de Polonia, de Holanda o Londres, por ejemplo. Hace unas fechas, cuando se abrió el local, aunque no está actualmente dedicado al mundo del ocio, pero sí recuerdo que estuvimos, compañero Juan, alguna tarde en un local que había en el Zapillo, hablando de esta empresa que, bueno, de alguna forma sigue dirigiendo este joven llamado Diego Cangas. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Esto ya le habéis pegado, digamos, un giro, ¿no? Del ocio un poco más a la investigación, dirigido más a la investigación, Diego. Claro, porque al final es lo que más nos aporta y yo creo que es lo que más podemos aportar a la sociedad en general. Uh-huh. Bueno, el tiempo que estuvo abierto como ocio, la gente se interesó por esto de la red virtual. Sí, vino bastante gente y además servía un poco como puerta, ¿no? Para que la gente pudiese probarlo y entender de qué iba todo esto. José Luis... Rodríguez, esto es. Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido. Vale, buenas tardes. Este señor es profesor de matemáticas, es uno de los cuatro profesores de este grupo de investigación, ¿verdad? Sí. Y en sus ratos libres, cuando tiene el hombre algún rato libre, porque realmente tiene una agenda muy apretada, también hace una magia muy interesante, todo hay que decirlo. Pero en fin, tu profesión es la de matemático, ¿vale? Magia geométrica, vamos a decirlo. Esto es. Magia matemática. Ese grupo de investigación del que forma parte, en fin, no sé si tutelando de alguna forma, no sé si la palabra es correcta, un poco el camino, la experiencia del amigo Diego, esto, ¿cómo lo lleváis? Pues es una combinación súper interesante, ¿no? El poder combinar realidad virtual con diferentes campos de la ciencia. De la ciencia, ciencia y tecnología que se da la mano, ¿no? Uh-huh. ¿De qué forma? Está muy presente hoy en día esto, ¿no, Diego? Uh-huh. Más que nunca, quizá, ¿no? Claro, al final es lo que tiene, estamos avanzando, hay nuevos métodos de visualización y sobre todo la gente lo que demanda es eso, cosas más interactivas que puedan vivir la experiencia, ya no solo leerla en un libro, por ejemplo. Contame cositas o recordarme, yo algo recuerdo, pero hace ya tiempo que no hablo con vosotros, contigo Diego, con José Luis también, sobre ese software de realidad virtual, el NeoTree, que es como se llama, no sé si he pronunciado más o menos correctamente, así. Pero bueno, para que me entiendan. Cuéntame cosas, o contadme cosas sobre esto. Bueno, pues es un software que permite, está principalmente orientado al mundo de las matemáticas, que es donde ha nacido, pero actualmente lo estamos aplicando a otras ramas, bien sea tecnología, dibujo técnico, incluso arte. Uh-huh. Y lo que permite al alumnado es meterse dentro de un mundo virtual con las gafas y poder trabajar, crear objetos, dibujar, ver proyecciones, se toca un poquito todos los temas en los que se trata en el... Esto que estamos viendo, trata, por ejemplo, de cubrir, ¿no? Pues la geometría ahora mismo de primaria, secundaria, bachillerato, y yo también lo estoy aplicando en primero y cuarto de universidad, en el grado de matemáticas. Ahí lo que estamos viendo, por ejemplo, es una aplicación que hemos estado desarrollando con el Palacio del Descubrimiento de París. Sí. Desarrollamos durante el año pasado una serie de actividades enfocadas a estudiar y clasificar cristales, redes cristalinas. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, en esta primera actividad hemos visto cómo primero estudiaban los órdenes de simetría de figuras geométricas y ahí están tratando de, en función de las proyecciones que vean en un escáner, o una, como si fuese el cristal que lo proyectases con rayos X para ver el dibujo que hace, pues se trata de adivinar qué figura geométrica es o qué cristal es en el caso de los cristalógrafos, ¿no? Lo que hacen es eso, es estudiar la difracción. Bueno, esto es una simulación, es una difracción, pero es una proyección normal, pero es para hacernos una idea. Y eso es lo que luego allí mostramos en el museo. Y fue una experiencia muy chula. Ahí, por ejemplo, les hemos diseñado una herramienta para generar cristales a partir de la celda unitaria. Ahí hay que dar los parámetros A, B y C de las tres direcciones del cristal. Uh-huh. Los ángulos también se pueden determinar, pero como ves es todo súper sencillo, manual, lo puede hacer un niño pequeño, fijando... Mira, ahí por ejemplo ya ha salido la red de puntos. Esto puede ser, el color puede representar un átomo, el tamaño también se puede ir cambiando, y ahí pues podemos tener
una combinación de dos átomos, ¿no? Una forma de aprender jugando, en definitiva. Exacto, ¿no? Mira, fíjate cómo ahora podemos interactuar con el objeto. O sea, a diferencia de otros softwares que pueda haber de química, este es que nos permite meternos dentro del cristal, jugar con las direcciones. Uh-huh. Mira, fíjate cómo podemos ir... ¿Y lo presentabais en París? Sí, ¿cuándo? Sí, esto ha sido un trabajo colaborativo con el equipo de química, de allí, de matemáticas. En ese día que lo presentamos, que fue el Día de la Ciencia de Francia, uh-huh. Había también mediadores de genética, de, si recuerdo bien, de física, de geología, de matemáticas y de química. Y se hizo unos talleres que englobaban, trataban de estudiar los cristales desde distintos puntos de vista. Uh-huh. Nosotros aportamos la parte geométrica, ¿no? Con este software. Y fue un... Qué bueno. La verdad es que fue bastante emocionante. No, digo, gustó sí, esto, sí. ¿Verdad? ¿Eh? Sí. Les encantó. Y hacer un escenario que fue una ciudad como en fin, como claro, París. Como París. El Día de la Ciencia, como apuntaba José Luis, ¿no? Uh-huh. Bueno. Sí, volveremos a final de junio y haremos esta actividad ya bien montada otra vez y otras que tenemos en mente. Este software, pronúncialo tú correctamente, hombre. NeoTriWare. Venga, va. Que digo, esto es... creado aquí en Almería. Sí, sí, sí. Totalmente. Desarrollado 100% aquí al equipo. Es total, ¿no? 100% almeriense. Esto es lo que gusta contar, ¿no, José Luis? Sí. Que esto se hace sí, aquí. Sí, ¿no? Sí, sí. Desde la universidad y con jóvenes estudiantes, que te queda, ¿qué te queda este año para terminar? Sí, prácticamente. Un poquito, ¿no? Para terminar la ingeniería informática, ¿no? Bueno, sí. Pero no estamos solos, ¿eh? Para no, ya esto. Imagino, ya imagino. Hay todo un equipo detrás, que no puedo nombrarlos a todos, pero... Ya imagino. De distintos países de Europa que nos están ayudando a todo, a mejorar las funcionalidades, a montar lecciones para todos los niveles y cursos. La verdad es que estamos muy contentos. Pero este tipo de proyectos, este tipo de software, llevarlo a las aulas reales, ¿esto es factible, es viable? ¿Esto se está haciendo? Sí, decir, sí, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? Sí, llevamos ya 2 años testándolo, los niños están súper encantados de... me decía la profesora polaca, Gracina Morga, que es la que ha empezado a testarlo en serio en su curso allí en Polonia, que los niños ya solo querían hacer matemáticas con nuestro software, ¿no? Y bueno, está recibiendo visitas de profesorado de allí, de su entorno, de Polonia. La han invitado a dar, en estar en primera línea allí en un congreso nacional de Polonia. O sea que realmente es un trabajo innovador. Estupendo. Bueno, tú te vas a... creo que es mañana, ¿no? Sí, mañana vamos al Festival de las Matemáticas en todos sus estados. Pero tiene que ver con eso. Sí, sí. Sí, ¿no? Allí desarrollaremos talleres para grupos de escolares que vayan probando el software. ¿No, tú no te escapas, Diego? Diego estuvo el año pasado. Estuve el año pasado. Pero este año los exámenes me tienen algo pillado. Sí. Oye, pues fantástico. Las matemáticas, en fin, en sus diferentes disciplinas que han sido siempre un poco... Bueno, siempre se atragantaban. Hay gente que las quiere mucho y le encanta, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, que se convierte en profesor. Por cierto, algo tengo entendido, José Luis, que la demanda de profesores de matemáticas, profesores y profesoras, evidentemente, es brutal. Es una carrera que tiene una salida laboral fantástica, ¿no? Sí, claro. Y además tengo entendido es que, esto, algo he leído pero, al respecto, ¿no? Sí, pero porque los matemáticos se están yendo a las empresas. Se están marchando. Se claro. Están yendo a las empresas, que es donde ganan más. Claro, claro. ¿Y qué pasa con las aulas y las universidades? ¿Qué? Pues, por ejemplo, ahora en el máster de profesorado, de los 30 alumnos que estoy teniendo yo ahora, uh-huh. solo la mitad son matemáticos. La otra mitad son ingenieros químicos, informáticos, de caminos. O sea que están viniendo personas que no son matemáticas a ser profesores de matemáticas en instituto. Claro. Están cubriendo ese hueco. Pero que son las empresas quienes están fichando a los matemáticos, ¿no? Sí, claro. Sí. Como te ponen encima de la mesa un cheque con ciertas cantidades, ¿no? Dices que es el aula o la empresa. Claro. ¿No? Pues por eso de ahí un poco el tema vocacional que tiene también esto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Estar en un aula y enseñar la asignatura. Pero realmente en ingeniería en general, en informática tiene el mismo problema. Casi todos están trabajando en empresas y no queda casi nadie que se dedique al tema de si la mitad son matemáticos, la otra mitad no lo dividimos entre ingenieros químicos, informáticos, claro, etcétera, sí, etcétera. Vamos a la misma situación. Bueno. Oye, vamos contando cositas sobre este asunto, porque imagino que esto va avanzando, ¿no? Poco a poco. Sí, ¿no? Sí. Se va, digamos, actualizando el software, ahí se va dando pasos.
Diego? Sí, todos los meses estamos sacando novedades nuevas. Hace poco, por ejemplo, introducimos una opción para poder utilizar una cámara externa. Puedes ver lo que pasa en el mundo real dentro del juego para que puedan interactuar entre alumnos con dispositivos y alumnos sin dispositivos, alumnos, profesores. Y cada mes, cada dos meses estamos lanzando actualizaciones con nuevas funciones, nuevas opciones, un montón de contenido. Llevamos tres años bastante intensos trabajando y seguimos en ello. Y quiero comentar también el interés que está generando en los estudiantes del grado de varias carreras de educación, el máster también, y hay muchos estudiantes que quieren hacer avanzar en Neotri y estudiarlo. Y estupendo. Estamos, la verdad, 100% almeriense, que esto es lo que hay que contar, ¿eh? Que hay que salir fuera a buscar este tipo de ciencia y tecnología, porque la tenemos aquí. Gracias a los dos y enhorabuena. Y al resto de personas, que no conozco sus nombres, pero como bien decía José Luis, hay un grupo más de personas que está trabajando y que están detrás. Sí, desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos. De este asunto. Gracias a todos. Una pequeña promo, una recomendación dentro de la oferta cultural de cara